De la naturaleza de las cosas se empezaron a componer cuando terminó la grabación de Una Casa Detrás, que fue en abril 2010 más o menos. Fue bastante lindo el proceso, bastante diferente a Una Casa. Fue todo demeado y organizado, pensado en la casa del Tino, que se transformó en nuestra sala de ensayo. Fue un proceso largo, muchas versiones, reversiones, mucha búsqueda, con la particularidad de que podíamos demearnos, grabarnos, teníamos nuestros equipos. Fue mucho más, se puede decir orgánico. Es un disco que se grabó en vivo, los cuatro a la par. Ya por empezar, eso da un clima diferente, da una inmediatez diferente. De alguna manera quisimos ser nosotros cuatro y que se sienta que estamos nosotros cuatro. Es un disco más crudo, tiene menos capas. Cada uno empieza a trabajar a partir de la canción. Está el tema, la melodía y las estrofas, pero a trabajarlo todos. La verdad es un disco muy en grupo y creo que eso se siente bastante en el final de las canciones. La búsqueda musical estuvo marcada por una palabra que es aire. El aire tenía que estar presente en todos los temas, no sobrecargar de arreglos y de palabras, te podría decir. Me parece que la poesía y la lírica de este disco también es más precisa. Palabras más concretas, ideas más sólidas. El disco está muy dirigido por las baterías y cada intervención de cada instrumento tiene que tener un porqué. Tiene que entrar en ese silencio para realmente sumar. No fuimos de más, siempre fuimos hasta de menos, buscando lo que necesite nada más y tratar de que sea eso, la esencia del tema, sea lo principal en cada caso. Abro es una de las primeras canciones que se compusieron. Cuando sacamos el disco Una Casa Detrás, Abro fue esa primera camada de canciones que decían, bueno, acá está lo nuevo. Era loco porque en ese momento nosotros sacamos un disco que lo veníamos tocando hace 3 años. Y después de sacarlo había que volverlo a tocar. Y nosotros queríamos tocar temas nuevos también. Surgió la idea de que él arranque solo hasta el estribillo. Y ahí lo acompañé de casualidad con lo que terminó pasando en el disco. El juego con las baterías, no. No soy un tipo técnico, trato de jugar y encontrarlo y después lo entiendo. Después tengo tiempo de entender lo que estoy haciendo, digamos. Y si no lo entiendo, no importa. Pero estoy conforme porque entiendo que hay musicalidad entre los cuatro. Mucho el juego de las armonías de voces yendo a la par y se terminan transformando en una voz. Dos voces que terminan siendo una durante toda la canción. Lo vacío marcó lo que iba a ser el tono del disco. Si el disco tuviera un humor o un clima, sería el del vacío. Ahora estamos por armar un loop para un tema que se llama Espiral y tengo que tocar cada partecita de la gota para que allá armen esa
ese ritmo maquinoso. Rítmico del medio, raro superchería, una parte de improvisación, un intento de permitirnos jugar, improvisar un poco. Hay una especie de lago en donde se empieza a armar un arreglo entre bajo y las dos violas que se van sumando a poco, se va armando como un entramado polirrítmico interesante. De alguna manera, eso fue lo que terminó quizás haciendo que el tema se complete. Y en su lugar es como el tema que te muestra que puede hacer una banda. Partes rítmicas muy interesantes, casi bailables, pero a la vez hipnóticas. Una melodía que te lleva. Hay mucho aire, pero de repente hay de todo. Hay un momento en que los instrumentos armónicos están jugando a hacer percusiones. Lo que vamos a hacer es doblar una batería para ver si se escucha en estéreo y generar algún efecto medio loco. En el aire. Es un tema que el bajo no es bajo. Es una cosa extraña. Esto es lo que provee los ruidos, los barcos. ¿Cómo era que trae? Buques. ¿Trae buques? Buques, barcos, fantasma. Tatu es como ese oído respetado por los cuatro que viene a escuchar de afuera y viene a decir: esto ya pasó acá, esto ya lo hicieron, se están repitiendo en esto. La mentalidad musical de la banda creció, se desarrolló y se estableció en un punto, al menos para este disco, sus métodos, los métodos que aprendimos en una casa detrás. A veces son detalles mínimos, como a veces son detalles muy grandes. Está buenísimo ese acorde y queda medio metido. De puta, si eso es heroico, te muestro los demos del disco anterior. Los tengo todos guardados. Es uno más de la banda, o sea, lo sentimos uno más, no es una persona ajena y por eso también nosotros nos abrimos y tiene esas canciones a su servicio para hacer un aporte. Ayer a la noche se me ocurrió esa nota y vengo así con la cabeza, repitiendo eso en la cabeza. ¿Y la de recién? Ah, el último. No, la primera parte de recién. La primera parte del que pusiste recién está espectacular. Sí, la primera parte está buena. Cada vez que hacemos más tomas está mejor, me parece. WhatsApp. ¿Vamos por 15 tomas? Bueno, el disco quiere transmitir justamente es esencia, digamos. Creo que ya el nombre del disco lo representa bien. Yo creo que el camino de este disco fue recuperarnos, crecer, ser un poco más actuales con nosotros mismos. Nos gusta que le
le pase algo al otro. Yo creo que Superchería en este disco está empezando a madurar. Creo que nos estamos poniendo de acuerdo con el mundo. Es un disco de cambio, es muy espejo de lo que somos hoy. Está mi manera de expresar música en ese disco. Está la de todos, está la de Superchería. Y quizás cuando ya es la de Superchería, deja de ser la de los demás para ser una. No tiene fin.